¿Qué tal amigos? Bienvenidos doctor J fútbol fan. Bueno pues eh, me acabo de encontrar curiosamente con una, un tweet de el golazo de gol que es un programa tipo informativo en el que comentan afirman dicen el entorno más cercano de Zidane. Lo estoy leyendo ve al técnico en el Real Madrid la próxima temporada. Claro eh, tú ves esto y dices bueno pero pero ¿quién es el entorno más cercano de Zidane? su mujer, sus hijos, su familia, porque eso no lo mencionan. Y evidentemente es importante, porque una cosa es que me digas lo que tú creas, o el entorno, por ejemplo, refiriéndonos a Florentino, los jugadores y todo este tipo de cosas, o si realmente crees que la familia Entiende que el técnico francés se va a quedar una temporada en el Real Madrid más y que además dice que le ven entrenando al Real Madrid la temporada que viene, a pesar de lo que sale diciendo en rueda de prensa que apunta un poco a lo contrario, a que se va a marchar. Así que bueno, esta es la última hora y yo personalmente creo que ya solo quedan, pues apenas 24, 48 horas, 72 horas para saber qué es lo que va a pasar. Lógicamente, la reunión con Florentino que va a tener la semana que viene es lo más importante y hasta entonces, pues yo creo que tampoco. Hay que seguir especulando, sobre todo porque es que mañana nos jugamos la liga. O sea, no es un partido más. El partido frente al Villarreal al final es un partido que vamos a tener que ganar. Es un partido complicado y encima vamos a tener que tener un ojo en el Atlético de Madrid que no sabemos por dónde va a salir. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero yo personalmente sería prudente con este tema. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuro Fan.